Vamos a personalizar la list view. Entonces, para personalizar la list view, yo le dije que había tres formas de hacer interfaz gráfica en iOS. Tenemos por un lado las storyboards, por otro lado los archivos de extensión ZIP, XIV, y por otro lado las podemos hacer por código. Entonces vamos a hacer esta por código. Entonces vamos a crear una carpetica llamada cells. Entonces venimos aquí a nuestro proyecto de iOS, y en nuestro proyecto de iOS vamos a adicionar un new folder. Este new folder vamos a llamar el folder cells, y en el folder cells vamos a crear nuestra product cell. Entonces adicionamos una nueva clase, y esta nueva clase la llamamos la product cell. Y esta clase product cell, vamos a hacer lo siguiente: vamos a poner aquí, voy a copiar este código y lo voy a explicar. Entonces venimos y reemplazamos esto, y vamos a decirle aquí que esta clase es de UdateSelf. Entonces tiene una en el constructor, le estamos pasando el código de la celda, que tiene que coincidir con el código de la celda que estamos pintando cuando armamos la lista. Y esta celda vamos a definirle tres elementos gráficos, que tenemos un IMageView, un label y dos labels: un label para la descripción, otro label para el precio. Por ejemplo, el precio, siempre recuerden que los precios se alinean a la derecha, entonces pues le estamos colocando UI Test Alignment Line. Y vamos a colocar en el Content View, adicionamos los tres elementos: el nombre del producto, el precio y la imagen. Ahora, en el método UdateSelf, ¿qué le estamos diciendo? En el método UdateSelf le estamos diciendo que el UdateSelf le estamos colocando el caption, el subtítulo y la imagen. Entonces, ¿qué caption vamos a utilizar? Vamos a utilizar el nombre de la imagen, le vamos a poner el caption. El precio le estamos colocando el subtítulo. El precio le estoy colocando el subtítulo. Y la imagen del producto le estoy colocando la imagen que quiero mostrar. Ahora, para hacer el override, definimos este método que es el layout subviews, y simplemente estamos colocando la imagen, la estamos colocando en un rectángulo que tiene estas dimensiones que tiene que ver. Estamos colocando con el ancho y el alto que va a tener y en qué posición va a tener. Entonces, aquí por código estamos definiendo físicamente dónde vamos a ubicar los controles en nuestra view. Bueno, eso después lo analizamos con más detenimiento. Ahora vamos a modificar el método getCell del ProductDataSource, porque ya no vamos a utilizar nuestro método sencillo, sino que nuestro método es muy diferente. Entonces, aquí en nuestro método getCell, vamos a venirnos aquí a nuestro Product Data Source, y en nuestro tenemos nuestro método getCell, y este método getCell vamos a modificarlo de la siguiente manera. Aquí en el getCell le estamos diciendo que ya vamos a utilizar, cuando creamos la celda, ya nuestra celda ya no es una celda genérica, sino que estamos utilizando nuestra propia clase, que es nuestra product cell. Decimos si la celda es nula, entonces creamos una nueva celda, y cuando le ejecutemos el método de sale, le estamos dando el nombre de la celda, el precio que queremos mostrar y la imagen que queremos mostrar en el producto. Eso es, y eso es todo. Vamos a probar nuevamente a ver cómo nos va con esto. Vamos a darle play aquí, salvamos aquí, vamos a darle play nuevamente al proyecto y vamos a ver cómo nos va con este tema de las celdas. Ahí va, está cargando, haciendo el loading. Vamos a loguearnos. Y ok, ah, bueno, ahí incluso le tiré doble. Bueno, aquí tenemos. Entonces, bueno, aquí lamentablemente está funcionando mal el tema de la imagen, no lo está mostrando. Al menos estoy mostrando el nombre del producto y el precio. Luego ya corregimos esto, pero no le quiero dar mucho, tampoco le quiero dar mucha importancia a esto. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de este ejemplo? Venga, analicemos aquí una cosa antes de cerrar el video. Mira el código que nosotros tuvimos que hacer para esto. Lo que fue en Android, tuvimos que crear un adapter, y el adapter tenía pues una cantidad de código para poder llenar el origen de la fila.
Tenemos que subir una cantidad de conceptos aquí de Android nativo, lo cual era un adapter, que era un inflate, que era un activity, una cantidad de cosas. Lo mismo en Android, en iOS. En iOS tuvimos también que saber, no solamente saber construir las storyboards, sino que aparte de que tuvimos que construir las storyboards, debemos de tener conocimiento de cómo se navega y cómo se llenan esos adapters y cómo se llenan esas listas. Y la cantidad de código, estos dos proyectos, realmente lo que están compartiendo en código es muy poquito. Están compartiendo aquí en services, perdón, en el proyecto compartido, están pues utilizando la carpeta, están utilizando el helpers, están utilizando algunos modelos y están utilizando el API Service. Pero la lógica del negocio prácticamente está diseñada y construida para el Android y está construida para el iOS. Entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes videos es volver a hacer la aplicación clásica, pero en esta vez le vamos a meter arquitectura en VBN y vamos a reutilizar mucho más código. Eso lo hacemos en los videos de las próximas semanas. Ahora vamos a tener un receso de videos en 15, hasta dentro de 15 días no grabamos nuevos videos. Así que les pido un poquito de paciencia a las personas que me siguen. Señores, por el momento es todo. Señores y señoritas, muchas gracias. Si te ha gustado, no olvides darle dedito arriba. Nos vemos en la siguiente entrega. Muchísimas gracias.